sal. ¿Ya fermentado allá? Mira eso, es diferente completamente. Es un leaf with two kinds of process of fermentation. Es diferente, es diferente. Se desarrolla la semilla rapidísima, muy rápido. Sí, por el clima, claro. Es el clima. ¿Hay que le echar ron dorado? Mira, ¿qué ron le echas? No, aquí en Cuba aguardiente de caña. Eso es una mezcla de todo eso, eso es para darle aroma. No quiere decir que el tabaco sea de ron o sea de hoja de guayaba, no, no quiere decir nada. Es para darle aroma. Yo te cojo igual. Es un toque para darle aroma. Who cares about the brand? Más caro, pero más mejor. No, pero no puedes echar los niños especiales y esas cosas. No, no, like a ninja. Ninja. Sí, tobacco ninja. Oh my God, qué lindo está. Está preciosa la. ¿Cómo queda? La hoja, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Mira cómo le quita el nervio. El nervio central contiene entre un 72 y un 75% de nicotina. The nerves inside in the middle the central nerve has 75% of the nicotine. Eso se utiliza como abono orgánico y pesticida natural. That we use that for pesticide and for fertilizer. Oh, so don't smoke it. Y en la perfumería para perfume de hombre. And in the perfume stores for men perfume. Tabaco, veguero. Ay, ay, es verdad. Ahora hay. Pero la más que tiene de tabaco. No, no, sí, de tabaco. Mira de la mesa. Vegueros. Ahora hay, ahora en veguero, por lo menos que en Miñala hay ahora. Los vegueros son puros también. Son cigarros. En Cuba había una marca de cigarrillos, de cigarrillos que se llamaba Veguero, ahora no lo hay, yo no lo he visto jamás. En España todavía la hay. Son los puritos esos. Puritos no, en Cuba eran cigarrillos, cigarrillos de papel, no puros. Ya. En España sí la había, el Veguero. Aquí hubo un cigarrillo largo sí que se llamaba Veguero, no lo he visto más. Siempre se mantiene en la bolsa de plástico para conservarle la humedad, el sol, el aire, lo secan. ¿Cómo se mantiene el tabaco para que no se seque mucho después de que lo compras? ¿Después de qué? Que compras el tabaco, ¿cómo se mantiene para que no se seque? Eso depende en el humidor que lo tengas. Oh, tiene que tener un humidor, si lo tienes en la mano, el aire lo pierde. Generalmente he escuchado que si se pone en la parte de abajo del refrigerador, tiene más posibilidades. ¿Dónde están las frutas? Me dijeron. Por sí, los eso tiene que ser, ¿no? Mira, eso tiene que estar entre 65 y 75% de humedad relativa. Okay. Tiene que buscarle la parte que más humedad haya. Keep the cigars, My question was, how do you keep the cigar after you buy it humid, so that it doesn't dry out too good. So he says that it should be in a place where it's at least 65% humid, you know, like he said that like if you put them in the bottom of the refrigerator, they can stay a little bit more fresher. En la cava que tiene una humedad relativa, comprarlo que se lo compra el gobierno ya viene con humidores ya. Y lo mete en la maceta para que la mujer no vea que tiene tabaco. Sí, señor, en casa la que manda mi mujer, pero tampoco la pone el tabaco. Echa el spray a la maceta que es un humedad magnífico. Bueno, mira, el tabaco se hace en tres partes. La tripa, el interior es para la combustión, son hojas diferentes. Esto se llama capote, es para envolver y prensar. Y después la capa final. Okay. That was so interesting. Okay, repito otra vez, perdón. It has three parts to make the cigar. The outside. Sorry about that. Yeah, we need a new oh my God. So, I tried to explain to you about it. Yeah. Yo se lo había explicado. Sí. Pero apuntes se pueden tomar, ¿eh? Remember, the capote is to tie it, and the last. Yeah. The last leaf is to give the cigar most beautiful appearance. Yeah, they look.
Bueno, este es mejor que la fábrica, porque tenemos a él para nosotros. Claro que sí. Bueno, la fábrica no puede tirar fotos. Es muy bien. Es mejor que la fábrica, porque puedes tirar fotos. Sí, es genial. Ese aparato es muy moderno. Esto es guillotina, esto es la creación francesa. Esto es la French guillotine. No, no, no. No, no, no. Mira, aquí se prensa ahora una hora y media, okay. Para después pasar. That's where they press it for about an hour or an hour and a half, so that they can maintain the dynamics. Okay, here are they keeping the mold for 1 hour, but in the factory for 20 minutes because that's the pressure. Yeah. Sí, un tornillo de presión. Yeah. Right. Una prensa pequeña, eso es tradición de familia. Que tiene algo más de 100 años. Esa prensa tiene. To make this cigar, they have a tradition of more than 100 years in the family. Quizás así sea mejor, ¿no? No sé. La prensa esa sería mejor que la... Sí, pero ya es que eso... ¿En cuál vas a encontrar muy pocas prensitas de ese tipo de... Claro, me imagino. A ver, hay uno... Final. Esa es la capa final. The last one, the capa. The other one was the capote. Yeah. Yeah. Is the capa. Esa es la última cosecha. ¿O no? Esto que fuma siempre es de un año anterior. Pero la capa final, ¿qué es? La primera... Siempre son lo mejor. Acuérdate siempre, está en el centro. Lo mejor está en el centro. Sí, ya, ¿qué es lo criollo? Okay, the best part of the cigar is inside. La segunda para arriba, ya está. It provides the cigar with the flavor. Sencilla, flexible. Esa la suelen poner los hombres. Bueno. Más que las mujeres, ¿no? Las mujeres lo hacen en el muslo, en su muslo cobrizo. Eres español, se lo dicen a los españoles para que... ¿No lo oyes? ¿No lo oyes? Español. No lo oye, claro. Eso en Cuba lo decían los españoles. Se lo torcieran las mulatas señoritas. Se lo torcieran las piernas, no porque sabían torcer. No, claro, también, para las piernas, claro. Si encuentras una en Cuba ahora que te tuerces en las piernas, me avises. No. ¿Cuánta historia hay detrás del pueblo? Mira, el final. Siempre hay que pegarlo. Nosotros aquí lo pegamos con la miel y el almidón de la yuca. Ah, oh, ok. One, they stick with vegetable glue, I told you about. Yeah. They use the, from the plant yuca. Oh, with honey. Oh. Este no se debe fumar aún. Ahora hay que esperar 2 horas, 3 horas después. Está ya este sí está listo, torcido con más tiempo, prensado y seco. It's ready, this month. Mm. Si alguno de ustedes desea probarlo, lo pueden hacer ahora acá. Anybody want to smoke here, please? They're sure. Anybody to smoke here? Why not? Brave lady. Este regalo. Este es tu regalo.